Una de las primeras lecciones que recibí en mi intento de aprender inglés fue el verbo to be, que corresponde en español a ser o estar. Pero ¿por qué es complejo el verbo ser y el verbo estar, sobre todo si usted no habla español? Porque al conjugarlo se le puede dar varias intenciones o funciones que las voy a explicar hoy. Lo que sucede es que en inglés, si decimos I am, es yo soy o yo estoy, dependiendo del resto de la oración. En español no es así. El verbo ser es diferente al verbo estar. Vamos a ver primero el verbo ser. Cuando hablamos del verbo ser y el verbo ser es el principal, estamos hablando de un atributo que se le va a dar al sujeto o a algo de lo que se esté hablando. Si yo digo Juan es mecánico, le estoy atribuyendo una actividad a Juan. El verbo ser está actuando aquí como atributo. Juan es. El balón es rojo. Le estoy atribuyendo una característica al balón. El balón es rojo. Nosotras somos primas. Nos está atribuyendo una característica, en este caso de parentesco, mediante la palabra somos. Pero vamos a ver la conjugación completa. Veamos al presente cómo se conjuga el verbo ser. Yo soy profesora. Tú eres. Usted, él o ella es. Usted es, él es, ella es. Tercera persona. Para el voseo, vos sos. En el caso de nosotros, que es la primera persona del plural, nosotros somos o nosotras somos. Vosotros sois, ellos son o ustedes son. En el pasado o el pretérito del verbo ser, la palabra cambia en su estructura, en su formación, porque es un verbo irregular. Esa S del verbo ser se pierde en el pasado, se pierde en el pasado. ¿Cómo queda el pasado del verbo ser? Yo fui profesora. Tú fuiste. Él fue. Ella fue. Sin tilde. Usted fue. En el caso del voseo, vos fuiste. Nosotros fuimos. Muy parecido al verbo ir, porque también podemos decir nosotros fuimos al parque. O sea, del verbo ir, nosotros fuimos al parque. Pero el contexto nos va a decir a nosotros si estoy utilizando el verbo ser o el verbo ir. Nosotros fuimos amigos en la escuela. Es porque en un tiempo pasado, ese ser, eso que algún día fueron, porque si lo dijeran en ese tiempo, somos amigos. Como fue en el pasado, fuimos amigos. Nosotros fuimos, ellos fueron, ustedes fueron. Cuando usted se confunda del uso del verbo ser en pasado, si no se sabe si es de ir o de ser, póngale al ladito un adjetivo. Por ejemplo, yo fui, y póngale un adjetivo, una profesión. Yo fui carpintero. Ah, ya. Aquí lo estoy utilizando como verbo ser. En otros contextos ya podría ser del verbo ir. Póngale un lugar. Yo fui al parque. Nosotros fuimos a la playa. En ese caso sería el verbo ir. En el futuro del verbo ser se recupera la S de la palabra ser y lo conjugamos de la siguiente manera. Yo seré licenciada, yo seré artista visual. Tú serás, él será, ella será. Vos, en el caso del voseo, vos serás. Nosotros seremos. Vosotros seréis, ellos o ustedes serán. Y en este caso del futuro no se confunde con el verbo ir, porque en el verbo ir es diferente. Yo iré. En el verbo ser, yo seré. Aquí no hay confusión con el verbo ir. Para usarlo, normalmente ponemos al ladito del verbo ser lo que les dije. Puede ser parentesco, puede ser profesión, lo que sea que le puede atribuir una característica al sujeto. Ella será enfermera, porque está estudiando enfermería, por ejemplo. En el copretérito, que es un pasado incierto, es un pasado que no fue inmediato, fue antes pero ya no, o puede ser antes pero ya no me acuerdo, ¿cómo quedaría? En este caso, nuevamente se nos pierde la S del verbo ser y queda de la siguiente manera. Yo era profesora de español, ya no. Tú eras mi profesor, ya no. Él o ella era. En el voseo, vos eras. Nosotros éramos, con tilde en la E. Vosotros erais. Ellos o ustedes eran.
El pospretérito es ese futuro que podría ser si algo pasa, o sea, como un condicional. Yo sería psicóloga si hubiera estudiado. Entonces, yo sería. Tú serías. En el caso del voseo, vos serías. Él o ella sería. Él sería. Ella sería. En el caso de nosotros, nosotros seríamos. Vosotros seríais. Ellos o ustedes serían. Oiga, como vosotros sabéis, he sido la maestra de vosotros durante 5 años. El participio del verbo ser es sido. Ustedes saben que en el participio, cuando tenemos al verbo auxiliar haber, lo que cambia es el verbo auxiliar y esta palabra queda quietica, sido. Yo he sido profesora. Tú has sido mi estudiante. Ellos han sido estudiantes. Acá les dejo la tabla completa de los verbos compuestos. Recuerden que el participio, la palabra principal o el verbo principal, no cambia. Participio de ser, sido. Para el gerundio del verbo ser, que queda siendo, ese es el gerundio, siendo. Para la conjugación de este gerundio, vamos a usar un verbo auxiliar que nos ayude a conjugarlo. Ellos están siendo muy amigos. La profesora está siendo muy estricta con las lecciones. El niño está siendo muy consentido por los abuelos. Para el caso del subjuntivo, es decir, el deseo o la duda de que algo suceda, vamos a utilizar las siguientes palabras. Si es en el caso de la primera persona, siempre le pongo yo antes ojalá que. Clave para encontrar el subjuntivo, ojalá que. O que, pero yo le pongo el ojalá. Ojalá que yo sea profesora. En caso de que yo sea profesora, voy a enseñar ortografía. Ese que va antes me trae al subjuntivo después. Ojalá que tú seas maestro. O también puede ser ojalá que no, ¿sí? Ojalá que no sea mi yerno. Ojalá que no sea mi nuera. También se puede en negativo, pero vamos a poner ante la palabra que para traernos al subjuntivo. Ojalá que seamos compañeros de grupo. Que seamos, subjuntivo. Ojalá que ellos sean amigos. En el caso del imperativo, que es como el mandato, cuando hablamos de imperativo es como de imperio, como de mandar. En el caso del imperativo, vamos a utilizar la palabra ser acompañada también de un adjetivo. Por ejemplo, sé amable. Si estoy tuteando, sé amable. Si no estoy tuteando, sino que le estoy diciendo es a usted, hey, sea amable. Hey, tú, sé amable. Oiga, usted, sea amable. Son estos dos casos para la segunda persona. Sé amable para el caso de tú y sea amable para el caso de usted. Si le estoy diciendo a varios, oigan, sean amables, sean amables. Y creo que por hoy dejo este video así con el verbo ser. En el próximo video voy a explicar el verbo estar, porque recuerden, lo dije al inicio, es quizá la primera lección para los que hacemos curso de inglés. Verbo to be, ser o estar, pero en español es muy diferente. A continuación les dejo la tabla completa de la conjugación del verbo ser y nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.